Bueno, vamos a conectarnos con Samuel Orozco. Le cuento que ha ocurrido un serio accidente de tránsito, como para variar, ¿no? Todas las tardes en Guatemala, todos los días ocurren accidentes. Pero Samuel, vamos a conectarnos contigo para que nos cuentes detalles sobre lo que ha ocurrido esta tarde. Hola, Andri, buenas tardes y televidentes. Información que se ha generado de último momento. Hablamos de un accidente de tránsito entre dos camiones, los cuales circulaban por la calzada Atanasio Chuli 50 calle. La labor de bomberos municipales ha sido bastante ardua para sacarlos entre, porque una de las personas está entre los hierros retorcidos en este caso, o entre los escombros de este camión. Pero se encuentra conmigo Josvin Borrayo, oficial de bomberos municipales y vocero de esta institución, para que nos dé los detalles, por favor. Muy buenas tardes, bomberos municipales acudimos a la calzada Atanasio Tzul y 50 calle de la zona 12, donde se produjo un aparatoso accidente de tránsito, el cual bomberos municipales hacen uso del equipo especial hidráulico por más de 30 minutos para extraer a Marcos Cuchú, de 20 años de edad, con una fractura expuesta en la extremidad inferior derecha. El mismo fue estabilizado y trasladado hacia la emergencia del Hospital Roosevelt. Él era copiloto del camión color verde con blanco, placas comerciales 869BMT, conducido por el señor Carlos Humberto Maldonado, de 34 años de edad, el cual salió ileso. Dicho camión colisionó con el camión marca Hino color blanco, placas comerciales C245BMS, conducido por Luis Eddie Hernández del CID, de 33 años de edad, con una lesión en la clavícula derecha. El mismo fue estabilizado y trasladado hacia la emergencia del IX 719. Quiere decir entonces de que estamos hablando de dos personas heridas, las cuales siempre es importante mantener la precaución correspondiente, ya que en estos casos uno de los pilotos quiso virar en un, el otro ya no logró frenar y pues prácticamente se han accidentado en este caso de la calzada Atanasio Chul. Complicó el tránsito vehicular, sí, bastantes minutos, pero ya se está haciendo pues las movilizaciones por parte de las aseguranzas también para dar a, ya apartarlos de la vía regular y tomar en cuenta que estamos en la hora pico. Regreso al estudio principal. Samuel Orozco, muchas gracias por la información y hay que manejar con precaución.